Buenos días. Todas las jornadas nos levantamos preguntándonos, ¿hoy lo dirán? ¿Hoy lo van a comunicar? ¿Se vienen o no se vienen nuevas restricciones? Bueno, ayer estuvo hablando Carla Bisotti, la ministra de Salud del país, y estuvo dando algunas declaraciones que después obviamente rebotaron en todos los medios de comunicación, porque ya vamos a poner la información en pantalla, y ella habla de la posibilidad de restringir por franjas horarias. En algún momento esto se implementó en nuestro país y también concretamente en la provincia. Incluso en Mendoza fue una estrategia que utilizó el gobierno de la provincia para no tener que cerrar directamente las actividades. Claro. No era llamado un toque de queda, sino que a partir de una determinada hora vos simplemente no tenías ningún tipo de actividad para hacer en la calle, con lo cual, ¿para qué ibas a estar afuera? Sí. Si los restaurantes estaban cerrados, si no había otra actividad nocturna para hacer, y el gobierno de la provincia en ese momento consideró que efectivamente ayudaba para contener la situación del coronavirus. Con el consecuente golpe fuerte a las empresas y a la economía. Totalmente. 7 de la tarde hace un año no había nada afuera. Sí, después lo extendieron un poquito más y de repente ya nos dejaban estar hasta las 11, después se extendió hasta las 2 de la mañana, hasta llegar a hoy que no hay ningún tipo de restricción. ¿Te acordás? Cuando se da la posibilidad de que abran hasta las 11 de la noche, ya fue como un respiro más interesante para aquellos que se dedican sobre todo a la gastronomía y a los espacios nocturnos. Ahora, por ese lado, ¿podría ir el gobierno de la nación? Es una pregunta que ayer le hicieron a Carla Bisotti y ella dijo claramente sí. Por eso ponemos la información en pantalla, porque ella dice, podría aplicarse si la situación se complica, aunque después el gobierno aclara que por ahora la situación no está lo suficientemente complicada como para aplicar finalmente estas franjas horarias. Para definir que está complicado, ¿qué mirarían? ¿Solo contagios, solo curva o también camas? Yo creo que todo. El tema de las camas, de la ocupación de camas de terapia intensiva es fundamental. De hecho, es el número que están mirando en distintos países del mundo para tomar restricciones. Sí, es verdad. El caso de Chile, por ejemplo, está por arriba del 95%. Por eso están prácticamente en un confinamiento total en buena parte del país. Brasil arriba del 80, 85. Sí, muy mal Brasil también, pero bueno, ya sabemos que en Brasil la decisión del gobierno nacional fue no tomar nunca ningún tipo de medida. Bien. Al contrario de nuestro país. Ayer vos hablabas y tuviste una entrevista muy interesante con Luis Cámara, uno de los asesores del gobierno, y él da una previsión respecto a cuándo se puede llegar a complicar. Hablan de la segunda semana de abril, ¿no? Exactamente, dicen que la segunda semana de abril, entre la segunda y la última semana de abril podría ser, pero también hay otra línea, otra parte de la biblioteca que dice no. Ya esto es la segunda ola. Sí, sí. Porque si miraban una semana a la siguiente, había 11% de aumento de casos. Digo, sin es dudas. Un número interesante. Interesante. Exactamente. El objetivo, de todas maneras, del gobierno es evitar el confinamiento total. Uh-huh. La cuarentena, como la vivimos el año pasado, más o menos en esta época, no va más. No va más. No va más porque no puede ir más. De hecho, no hay ninguna previsión económica en términos de presupuesto que nos pueda llegar a sostener una situación como esa. Martín Guzmán, en el presupuesto 2021, en ningún momento puso una determinada cantidad de fondos como para contener esa situación. Sí. No hay forma desde lo económico para sostenerlo. Los presupuestos son maleables. La plata que haya, no. Sí, tal cual. ¿Aislamiento en hoteles? Le preguntaban también a Carla Bisotti. Por ahora también está descartada esta posibilidad. El gobierno no está pensando en la posibilidad de que sea en hoteles porque van a apelar por lo pronto a la responsabilidad de las personas. Bien. Esperemos que se porten bien. La mayoría, por lo menos. Sabemos que muchos no se van a portar bien. ¿Qué más? Estamos hablando de las nuevas medidas que pueden tomarse. Va a haber un decreto, antes del sábado va a haber un decreto. Mira, ¿no? Ayer lo hablábamos también, hay algunos que dicen que puede llegar a salir a través de resoluciones administrativas y no necesariamente un decreto de necesidad de urgencia. Si hay un decreto o cualquier tipo de resolución va a estar orientada sobre todo a lo que está relacionado con los viajes al exterior y a tratar de reducir cada vez más las frecuencias de los vuelos, ¿no? El objetivo, de acuerdo a Carla Bisotti, es vacunar a todos los mayores de 70 antes de que termine abril. Ojalá se cumpla esto porque va a ser realmente muy importante. Depende de la cantidad de vacunas que vayan llegando. En un ratito te cuento cuándo pueden llegar más a nuestro país porque ya salió, y lo anticipábamos hace un ratito, un nuevo vuelo hacia Moscú. ¿Qué pasa en Mendoza? Ayer habló Gonzalo Berabello, el director de epidemiología de la provincia. Dos declaraciones importantes. La segunda ola es lenta, pero va en aumento y están subiendo los casos en la provincia. Sí, sí, lo vemos. Cuando, efectivamente, cuando teníamos menos de 150, ahora estamos llegando casi a los 200 casos por día. Uh-huh. Ayer tuvimos una buena cantidad de casos, más de 180 en nuestra provincia, con lo cual es un tema que le está prestando atención
el gobierno de Rodolfo Suárez. De todas maneras, hay indicadores que por lo pronto son positivos, como el tema de la ocupación de camas, que se encuentra al 45%. La positividad. Exactamente, la positividad, que está en el orden del 16%, de acuerdo a lo que decía Gonzalo Berabello, y la letalidad del 2%. Por lo tanto, por lo pronto, la situación está contenida, pero no descartan que esto se pueda llegar a complicar en las próximas horas.